como verán, ya es pues de madrugada, no es noche, es madrugada. Y ahorita mismo vamos hacia Zacatenco porque les tengo una sorpresa. Estamos haciendo un voluntariado, bueno, más bien vamos a estar haciendo estos próximos días. Entonces, pues me estoy preparando ahorita para eso. Vamos a llegar allá, nos vamos a ver en el queso de Zacatenco y ahorita les explico un poco más porque ya tengo algo de prisa y ya casi llego tarde. Bueno, ahorita ya estamos en el queso que está ahí. Estoy con Anita porque le cancelaron su brigada y estamos viendo si la dejan meter en mi brigada. De hecho, Dalia también está por allá y pues aquí estamos esperando. Y pues les cuento un poquito, estas brigadas son del Politécnico y pues básicamente servicio comunitario, pero muy aleatorio, ¿no? Tú te registras en la página, puede ser de cualquier escuela, y si eres del IPN puedes liberar tu servicio social. Entonces, pues ya que metes tus papeles, te asignan un lugar que puede ser cualquier parte de la República. Y pues por ejemplo a mí me tocó Oaxaca, en Santiago Ayuquililla. A Anita le había tocado Sinaloa, pero por cuestiones cancelaron su brigada. Y a Dalia le tocó en Hidalgo. Entonces está súper padre porque pues nos vamos una semana, trabajamos allá, es servicio comunitario, pero trabajamos respecto a lo que estudiamos, que en este caso soy arquitecto. Entonces vamos a hacer algo similar, bueno, relacionado con eso. Y aparte te dan un apoyo de $1,000, lo cual está súper padre porque pues en otros voluntariados incluso tú tienes que pagar para poder hacer el voluntariado. Entonces, pues ahorita no sé cómo va a estar la onda, es mi primera vez y pues a ver cómo nos va. Bueno, ahorita nos acabamos de formar en una de esas filas para que nos entregaran nuestro kit. Ya me dieron mi gafete, me dieron mi playera y mi gorra, así como también me dieron, déjenles enseño, una libreta, un cilindro para agüita y un manual. De hecho, me faltó mi libro. Ah, no, es un libro. Es un libro para que no nos aburramos. Entonces ahorita vamos a entrar al auditorio y a ver a dónde nos mandan. Es este. Ya estamos entrando al auditorio. Acompáñense arriba, bien, desde abajo, por favor, del lado derecho. Dos lugares y sí. Este lado, chicos, por favor. ¿De qué lado? Perdón, no. Ahora ya estamos entrando al auditorio, por ahí está Dalia. Y atrás tenemos unos policías bien intensos. Entonces ahorita a ver, vamos a ver la ceremonia y pues a ver qué anda. Bueno, ya después de esta ceremonia, donde nos dieron como la despedida, pues nos vamos cada quien a su respectivo estado. Dalia le tocó Ixmiquilpan, que está en Hidalgo, y pues yo me voy para Oaxaca, creo que Anita sí se va a ir con nosotros. Y pues vamos a ver cómo nos van ese primer día. Bueno, ahorita ya salieron varias brigadas. Anita, sí se va a ir con nosotros. Sí, nos vamos a ir. Aunque su gafete dice Choix, Sinaloa, Choix. No vean la foto, está horrible. Pero pues ahorita ya nos vamos, ya nada más estamos esperando a que nos den las indicaciones. Por ahí está nuestra brigada. Por ahí. Y ahí están nuestras cosas. Entonces ya solo es esperar a que nos suban al autobús y ya nos vamos en un ratito. Sí, así es. Bueno, y ahorita estamos a punto de abordar todo. Ahí están, pues lo que son los autobuses que nos van a cargar. De este lado estamos esperando y aquí podemos ver un burrito. Hay un burrito del Politécnico, creo que es hembra, y está comiendo pasto. Está súper, súper padre. Bueno, ahorita que acabamos de aprender algo nuevo, se llama Policarpio el burro. Y es macho. Bueno, aparentemente sea nuestro autobús, pero nos quedamos sin espacio para equipaje, así que pues a ver ahorita qué onda, porque todavía faltan subir ellos. Y no sé, la tristeza de Anita de la mala suerte. Oye. Bueno, ya logramos conseguir autobús. Allá se va uno de los chinos que esperaba que nos tocara. Nos tocó este. Que está medio
rascuache. Sí, está. Que hasta tuvimos que poner nuestras cosas aquí al lado, hasta atrás del autobús, porque no cabían en la parte de abajo. Pero pues sí pudimos, nos tocó hasta atrás de nosotros, porque de hecho ya viene súper lleno el camión, ya estamos todos por allá. Y nos esperan 6 horas más o menos de camino. Aquí está teniendo ganas sus romances con este pequeño. Vamos a llevar piñatas de Minion y ahí está. ¿Cómo se llama? Miguel, ¿no? Miguel. De Coco. Y ahorita tenemos un problemita. Hay mucha gente, vean el cúmulo de cosas que hay que sigan aumentando. No sabemos quién va a ir más cómodo, yo o el Minion y Miguel y compañía. De hecho. Y aparte, la mitad del camión va a ir a un lugar y nosotros vamos a ir a otro lugar. En la atracción. Ajá, están como a 6 horas de distancia, pero de aquí a los lugares son 6 horas. Entonces, para llegar al primer lugar son 6 horas. Luego llegar al segundo, otras 6 o 7 horas. Entonces, lo más probable es que primero lleguemos al lugar donde van ellos. Los que estaban primero aquí en el autobús, la mitad del autobús. Nos quedamos a dormir ahí para después ir al otro día a nuestra comunidad. Porque esto... Pues así es, ¿no? Esperemos que funcione, pero esto así es, ¿no? Ahí sí se animan ustedes a venir abrigados. ¡Ánimo! Es bonito, es bonito. Todavía no empieza. Todavía no empieza, pero yo creo que es bonito. Y siguen llegando más cosas. Todo el equipo lo están poniendo allá. Cosas para personas allá. Bueno, yo no las llevo, pero las llevo compañeros. Las lleva el camión. Las lleva el camión. Vean, ya pasando más cosas. No sé qué tan seguro sea, porque si en verdad necesitamos bajar del autobús, pues no. Nosotros ya se nos amolamos. Sí, por la ventana, ni por la ventana salimos. No se abre más. Pero qué les digo, así empieza esto. Ya me he estado durmiendo, pero ya están pasando la segunda comida. Comida. Gracias. Ya me estaba preocupando por la segunda comida. Esta pancita está bien chida. Y bueno, seguramente se van a regresar porque traigo esto en la boca. Ahorita brincó muy feo el autobús y estoy... Me abrí los labios, pero fue pequeño y ya no estoy viendo la base. Sí, todavía no llego a la comunidad de orilla. Lo bueno que estoy acostumbrado a los golpes. Y creen, ya me dopé con naproxeno y estoy perfectamente y ya puedo hablar bien. No sé si se ha hinchado mi labio. Bueno, sí, les voy a explicar de nuevo lo que me pasó. El camión se frenó y salí volando como unos 10 centímetros de mi asiento hacia arriba, pero me estampé contra esto. O sea, toda mi cara se vino aquí y se hizo esto. No sé si alcanza a ver, pero estaba sangrando hace rato y sí me dolió, pero ahorita ya no me duele nada porque me tomé pues una proxeno y hasta estoy comiendo naranja porque soy bien masoquista. Ya casi llegamos, de hecho, ya casi llegamos, estamos muy cerca, estamos a unos cuantos kilómetros. Casi llegamos a Oaxaca, todavía falta llegar a la comunidad. Sí, pero todavía estamos en Puebla, así que sigo sin saber qué nos depara. El destino. Bueno, acabamos de llegar, ya son las 11 de la noche. Cansado, cansado. Allá están todos y nos tocó dormir aquí. Traemos ropa para darle a las personas y cositas. Y ya sigo mejor de mi boca. Ya puedo hablar. Sí. Bueno, pues ya estamos cenando. Ahí tenemos ya las casas de campaña para acampar. Ahí está Anita. Y pues nos espera una larga noche. A ver cómo nos va mañana. Ay, Dios.